Está en este. Bueno, pues decirles que hoy estamos arrancando con mucho gusto el operativo de incorporaciones de personas con discapacidad. Hemos dicho que Veracruz es un estado con una problemática que, según el INEGI, ya para que ahora sí tengan los datos, son 468.990 personas con discapacidad en el estado de Veracruz. Y quiero decirles que mayores de 65 años son 209.739. Es decir, que solamente 259.251, según el INEGI, son personas menores de 64 años. A ellas yo les he platicado que atendemos cerca de 100.000, exactamente 95.304. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro universo, en este mes, en Veracruz, serían 163.947 personas las que tendríamos que estar recibiendo para incorporarlas. He de decir que los cálculos nacionales que tenemos, porque este programa ya se ha aperturado en otras entidades federativas, hoy se suma Veracruz a ellas, en esta idea de universalizar el programa, quiero decirles que nuestro universo va a atender por las características nacionales es estrictamente el 40%, que es lo que sentimos que va a llegar en este mes, que serían 65.579 ciudadanos, ciudadanas menores de 65 años que tienen esta discapacidad, y su gran mayoría son mayores de 18 años. Es por esto que este programa lo arrancamos en coordinación con el gobierno estatal, en un peso a peso, porque ahora en términos económicos quiero informarles que el gobierno de México está invirtiendo cerca de 1.500 millones de pesos para este programa en Veracruz, y que el gobierno estatal estrictamente estaría invirtiendo 580 mil millones de pesos, que es lo que estaríamos en la hipótesis de incorporar las 65 mil familias. Por esto que esto es un pago del resto del semestre, no es permanente. Ya el próximo año sería más dinero el que tenemos que pagar. Esto es contemplando de julio en adelante, que es donde estamos aperturando el programa. Los estamos incorporando ahorita en junio, en julio, y el bimestre primero se los estaríamos pagando, julio y agosto, pero se estaríamos pagando ya que hayamos cerrado la incorporación de todos ellos, y entonces estaríamos planeando 3 bimestres pagarles este año a todo este universo que estemos captando de Las 65 mil personas, y ahí hagan sus cuentas. personas 2.900, perdón, 2.900 pesos. las personas que tienen 65 y más y las personas Ahí con hay. discapacidad, ¿es una de las dos o las dos? No, ahí en automático la persona de mayor cuando llega a los 65 años y venía en la pensión con discapacidad, en automático pasa a la de adulto mayor, porque la ley no nos permite dos pensiones. Acuérdense que la característica de la pensión, y eso es lo más importante para mí, es, y ahora en la Constitución marcada, y ahorita voy a decir de eso, consiste en que es una pensión ya hasta que se vayan de este universo, se vayan a otro universo. Oiga, y en ese caso, ¿cuáles serían los requisitos? Porque sabemos que Qué son bueno que lo diferentes, dices, qué ¿no? bueno. Sí, es único básico el diferente, pero es el sustantivo, porque a todos se les pide su identificación oficial, su CURP recientemente impresa, su constancia de domicilio en los 6 meses, su acta de nacimiento, un número telefónico para estar en contacto con ellos. Pero lo que más urge es cuando la discapacidad no es visible, se les pide una constancia de discapacidad que emita una autoridad médica de salud del sector público. En este caso, con el gobierno de Veracruz, hemos hablado para que sus centros de salud faciliten estas constancias de manera
expedita y gratuita a la gente. Y obviamente el IMSS, el ISSSTE, para los que son sus derechohabientes, están generalmente planteados. Y el IMSS Bienestar en algunas comunidades donde no hay centros de salud, ellos lo pueden conducir al IMSS para que se les pueda ser otorgada. Porque muchas veces el certificado de discapacidad no lo da un médico general, tiene que ser un especialista. Por esto estas circunstancias, pero se está facilitando. Y el espíritu del programa del gobierno federal es que sea lo más sencillo posible. Por eso nos basamos en normativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Hay inclusive algunos protocolos que, si ustedes revisan en las páginas, podrían ver que son entrevistas muy sencillas que determinan el grado de discapacidad y si son asequibles o no a la pensión. Y otra pregunta, ¿las personas con discapacidad dentro de este programa ya están consideradas las personas de talla baja? Estábamos ya platicando con ellos y ya se les está considerando para poder entrar a este programa. Sí, es algo que ya hicimos la consulta y así nos fue contestado. Y bueno, decirles que pues nosotros con mucho gusto estamos abriendo hoy módulos. A lo mejor hasta nos pasamos, porque aquí tan solo en Jalapa, aparte de este que está en el Viejo Rastro, estamos en el Deportivo Colón, en el Centro Integrador de la Rafael Lucio y en el Parque Doña Falla enfrente, que es la Delegación de Bienestar. Y estamos en Coatepec, en el módulo de desarrollo que tenemos en el IMSS, en Boca del Río, en el que tenemos en Urano, en Manlio Fabio tenemos en el Salón Social Guerrero, en Jamapa, en el Salón Social Tenoaya Cuartel 2, en Medellín, en el Domo del Parque Independencia, y en Veracruz, quiero nada más decirles que tenemos 7 módulos en el Puerto de Veracruz, en la Avenida General Prim, en un salón, en la escuela en Punta del Este, la calle Punta del Este, en el Ágora de las Jacarandas, en un salón en la calle Guadalupe Victoria, en el Centro Integrador de Derrumbadas, y ahí estamos en la colonia de los Tion y en todos los lugares que pretendemos facilitarle a la gente. Vamos a estar viendo hoy la afluencia, ustedes nos ayudan muchísimo difundiendo esta información para que la gente acuda y pues nosotros lo seguimos esperando.